En el municipio de Chilchota se conmemoraron 184 aniversario de la elección del municipio que fue el 10 de diciembre de 1831 en el que el congreso emitió el respectivo decreto. Durante una reseña Fermín Santos, director del DIF municipal, señaló que la época prehispánica de Chilchota ya contaba con sus propios cabildos ya que fungía como gobierno de la estirpe de los Uxuechua Purépecha tras el sostenimiento Hispánico se implementó una política de congregación de los pueblos indígenas. Para la época colonial hubo muchas personalidades con un sentido humanista como Fray Juan de San Miguel y Tata Vasco de Quiroga. Para la independentista, muchos habitantes de la región participaron en la lucha armada al lado del cura Antonio Torres de Tangancicuaro. En los tiempos recientes, en esta zona se cometieron despojos de tierras, usura e injusticia hasta la llegada de la revolución, donde lucharon Jesús Constantino Murga y posteriormente Juan Madrigal en Chilchota. Finalmente se logró la estabilidad política y social del municipio. En la actualidad se busca el progreso y el bienestar, señaló. Durante el acto conmemorativo se entonó el himno nacional en idioma materno, se hizo una descripción del significado de la bandera purépecha y se resaltó que el municipio de Chilchota es histórica y culturalmente indígena. El presidente municipal, Mario Silva Mezcua, su esposa, regidores y funcionarios municipales encabezaron el evento.